Esto. No estaba hablando de ti. Estaba hablando de otro Ted. Sí, eso es. Bueno, es un placer verte por aquí, pero yo. Yo, verás, tengo cosas que hacer. ¡Ey! ¿Por qué me estoy lamentando? No debería de importarme. ¿Qué me está pasando? ¿Estás segura que podemos subir aquí? Sí, estoy segura. No te preocupes. La azotea siempre es un lugar tranquilo para platicar. Bueno, ahora que estamos solos, ¿sobre qué querías hablar conmigo? Seguido mi consejo. ¿Consejo de qué? Bien, ya te hice caso y te seguí hasta aquí. Ahora dime, ¿qué consejo le diste a Miku? Logré alejar a Miku de la escuela. Ahora solo tengo que inventar una excusa. ¿Por qué no te relajas y comes algo? Kumiya. Eres insoportable, en serio. Vamos, pienso. Si le digo que le aconsejé a Miku confesar sus sentimientos a Kaito, me va a matar. Y tampoco se tragará cualquier excusa fácilmente. Miku me preguntó si era buena idea ir de compras con Kaito. Ella no quería ir sin avisarte. Así que le dije que fuera sin preocuparse por eso. ¡Maldición! Es obvio que no me va a creer.
Oh. Oye. Pudiste haberme dicho eso en la escuela. Bueno. Por un momento me preocupé. Últimamente Miko ya no me quiere decir nada de lo que pasa. Pensé que quizás te había dicho algo que no quería que yo supiera. Pero si aún se preocupa en avisarme de cosas de ese tipo, supongo que sigue confiando en mí. Oh. ¿Qué? Nada. Genial, ahora me siento mal por mentirle. Oye, ¿eh? ¿Entendiste algo de la clase de la maestra Meiko? ¿Por qué rayos me miras así? Es que es raro que tú quieras iniciar una conversación conmigo. Bueno, seré directo. Miku, me gustas. ¿Qué dijiste? ¡Pero no pongas esa cara! ¡Ay, no te burles! Hice esa cara porque no me esperaba que dijeras eso. Ya, lo siento. Entiendo que esto es bastante repentino. Y tampoco quiero incomodarte. Pero... si aceptas salir conmigo... prometo hacer que te enamores de mí. No importa cuál sea tu respuesta, la respetaré, ¿de acuerdo? El autobús está tardando demasiado. ¿Regresamos caminando? Ah. Pues no queda de otra, pero es tu culpa. No sé para qué me hiciste venir hasta acá. ¿Ah? ¿Esa no es Kaiko? Maldición. Tenía que aparecer ahora. Parece que está huyendo. Y Miko estaba con ella, ¿no? ¡Espera! No creo que Ted me haya seguido. ¡Kaiko! ¿Por qué corrías? ¿Estás bien? Sí, solo estaba haciendo algo de ejercicio. ¿Dónde está Miku? ¿Miku? No la he visto desde que se fue llorando en la escuela. ¿Eh? ¿Llorando? Escucha, es algo que te iba a explicar después. Sabes, creí que al menos podía confiar en ti. Perdón, lo he arruinado, ¿verdad? No es tu culpa. ¿Todavía no has terminado de desempacar? Sí,
pero mi abuela me envió más cajas. Oh, en ese caso, te ayudaré. Gracias, Neru. ¡Guau! ¿Qué es eso? Mira, Rinto, eres tú de niño. ¿Son tus padres? Sí, aunque no recuerdo haber visto ese álbum antes. Probablemente lo tuvo guardado mi abuela. No, yo no quiero verlo. Hey, ¿qué pasa? ¡Llévatelo! ¡No quiero verlo! Por favor. Es mi imaginación. ¿Qué quieres comprar? Lo que sea, está bien para mí. Me da la sensación de que cada día te vuelves más alto. ¡Ah! No hagas eso de repente, Rin. Lo siento. Por cierto, Len, ¿le diste de comer a Lenny? ¿Eh? Pensé que lo habías hecho tú. ¿Eh? Pues entonces tenemos que regresar rápido a casa. Lo siento. ¿Eh? Oh. No hay problema. Qué extraño. Nunca llegó a nuestra reunión en la casa de Satsune. ¿No quieres acompañarme a la casa de Satsune? Creo que por hoy pasaré. Verás, tengo algo que hacer el día de hoy. Ya veo. Escucha, te voy a contar algo solo a ti. Pero tienes que guardar el secreto. ¿No estás ya grande para subirte a estos juegos? ¿Qué haces aquí, idiota? Se supone que nos veríamos en casa de Satsune, tonta. Te esperamos y nunca llegaste. Me sentí mal en el camino, así que decidí no ir. Igual ni mente intentamos contactar a Kaito. Pero nunca contestó nuestras llamadas. Digo, ¿qué? Yo no soy lo suficientemente buena. Él nunca me verá de otra manera. ¿Por qué no puedo ser esa chica? (Risa)
En resumen, Miku se enfadó contigo. Eso explica por qué no ha regresado a casa. Tengo un mal presentimiento. Ey, ¿en dónde estabas? Ah, es que me quedé platicando en la escuela. Ya veo. Hoy yo prepararé la cena. ¿Qué les gustaría comer? Lo que sea. ¿Y qué tal hamburguesas? Bien, hamburguesas serán. Oh, ¿y también le puedes poner doble queso a mi hamburguesa, por favor? ¿Volviste, Miku? Hermano, adivina qué, Gumi era hamburguesas. ¿Miku? ¿Y ese listón? No recuerdo que lo llevaras puesto esta mañana. Este listón... Ahora que lo pienso, Miku no sabe nada sobre Akaito. ¿Lo compraste? Sí, exacto. Yo lo compré hoy. Sí, Gumi ya me dijo que fuiste de compras con Kaiko. Aquí viene la tormenta. ¿De compras con Kaiko? Ah, ya veo. Gumi ya debe haberle inventado eso. Sí, así es. Fui de compras con Kaiko. Esa es la razón por la que llegué tarde. ¿Desde cuándo te volviste una mentirosa? Me encontré con Kaiko y dijo que no te había visto desde hace horas. ¿Por qué estabas llorando? ¡Ay, Gumilla! Se supone que no le dirías nada. No me metan más en esto. ¿Fue Kaito, verdad? ¿Por qué asumes que fue él? Eso no tiene ningún sentido. Si no me ocultaras las cosas, no tendría por qué asumirlo. No te digo porque siempre haces algo para fastidiarme. Me estoy cansando de tu actitud infantil. Trato de alejarte de personas que puedan hacerte daño, pero siempre haces lo que quieres. Haces tonterías y causas problemas a los demás. Eres una caprichosa, no entiendes nada de la vida. Venir a Japón también fue capricho tuyo. Nuestro padre no estaba de acuerdo, hiciste lo que quisiste. Y me amarraste contigo, todo por querer cuidarte. ¿Ves? Te estás comportando malcriado otra vez. Entonces, ¿por qué no te vas? También estoy harta de tu amargura y pesimismo. Nunca confías en nadie. Piensas que todos son malos. Ya basta, chicos. Cálmense. Eres demasiado ingenua. No me importa. No quiero ser como tú. Miku, ya basta. No todos pensamos como tú. No todos somos unos raros como tú. No sabes cuánto te odio. Miku. Thank you.
dándote la espalda, antes que mi llanto brote como nunca, pretendiendo ya no merecer la alegría de a tu lado estar. Muy fuerte actué y abandoné mi futuro ideal. Siento que la habitación que creí pequeña junto a ti se expandió como el dolor que invade mi herida. Los segundos son una eternidad en los que me vuelvo a encontrar, deseando verte una vez más. Tantas veces repetí errores que ya no se pueden remediar, tomados de las manos los dos, y creer que no tendría un final, fue el peor de todos en verdad. Lo pagaré viviendo en medio de esta soledad, cuando menos quiero en tu ser permanecer.